una receta express de espaguetis con salsa de aguacate. No lo hemos hecho nunca. Luego veremos a ver si al peque chef le gustan o no le gustan y ya veremos qué. Y hoy tenemos una nueva invitada, se llama Débora. Una cebra. Débora la cebra. ¿Cómo se hacen las cebras? Yo qué sé. ¿Eso hace la cebra? Ah, muy bien. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí, Arnau? ¿Qué hemos puesto? Arnau, ¿qué hemos puesto aquí? ¿Qué es? Está caliente, cariño. ¿Qué hay? Agua con un poquito de sal, un poquito de aceite y un poquito de orégano. Y coceremos los espaguetis. También estamos cociendo, ahora le he hecho más sal. Un poquito más. Venga. Ahora también estamos cociendo para hacer panellets, patata y moniato. Y vamos a con los espaguetis. Nosotros no le ponemos albahaca porque es demasiado fuerte para él y así tampoco. Pero habría que poner albahaca. ¿Vale? Ponemos un poquito de ajito. Ahora me ayudas a pelarlo. Tenemos a dos Déboras. Otra Débora. Los dientes de ajo. Y dile, bueno, le gusta mucho girar las dos Déboras. Pero tú. Bueno, le gusta Vigila, mucho. no te quemes con el agua de los espaguetis. Me parece que te lo he dicho unas cuantas veces. ¿Tenían bichos? No. Quizás te puedes poner más aquí. Y así no te quemas. Los dos dientes de ajo que los trocearemos, ¿vale? Los vamos a trocear, no. Lo tienes que poner tú, ¿vale? ¿Cuántos segundos? Dos. No, lo pon ahí. ¿Cuántos segundos? Tres. Tres. ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad? Siete. Venga. Simplemente trocearlos. Ahora ponemos el aguacate maduro de unos 300-350 gramos. Venga, tú tienes que hacer así con la cuchara, sí, ¿vale? Y poner el aguacate ahí dentro. Limpié la mano en el jersey recién puesto, limpio. Toma. Venga. Es que no pasa nada, se te manchas, hijo. Dale una servilleta. Mano ayudante, que vea un asco que se muere, echarse las manos. Aguacate más madurito tenemos aquí. A ver, aguacate. Venga. Una vez le echamos el aguacate, le echamos 30 gramos de zumo de lima. Vamos allá. Ya tenemos el agua hirviendo. Y el chef, mete los espaguetis en el agua. Y la chefa. La chefa también. La chefa, ¿quién es la chefa? Tú. Yo cuando se Venga.
Es que espagueti se parece mucho a spa. ¿A spa? Sí. Espagueti y spa. ¿Y qué es un spa? El relajarse. Ahora vamos a echarle el zumo de lima, que todavía no lo hemos hecho. No, es lima. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Qué? Que son más pequeñitos y más verdes. ¿No? Sí. ¿Cómo son los limones? Amarillos. Más grandes, ¿no? Sí. Yo lo he hecho. Esto mira cómo huele. Vale. A ver, pruébalo. Pruébalo. ¿Pruébalo? ¿La lengua? Sí. Parecido, ¿verdad? Mm. Bueno, puedo, espérate. No, yo no. Ahora. ¿Qué te va a hacer daño? También le hemos echado 30 gramos de aceite de oliva y media cucharadita de sal. Vale, ahora le echamos 100 gramos de caldo de verduras. ¿Vale? Que tenga pequeche, porque ¿qué ha pasado? Mira, avisa a los nenes para que no lo hagan. Explícales lo que ha pasado. Pero primero explícalo. A ver, pero mira, mira para allá. ¿No quieres mirar? No, no. ¿No? Ha tocado la olla de los espaguetis que se están cociendo y se ha quemado. Porque se tiene que tener mucho cuidado en la cocina. Mucho, mucho. Y ahora simplemente se mezcla todo. Aquí en la Thermomix pone 30 segundos velocidad 7, que es cuando lo mezcla como triturado. Y ya lo único que falta, lo único que falta es colar los espaguetis cuando estén hechos, mezclarlo con la salsa y ponerles por encima unos tomatitos cherries y un poquito de maíz. Nosotros no les ponemos maíz porque yo no gusta nada y no le ponemos. Y luego por encima espolvoreamos queso parmesano. Y así quedaría. Reacción del probador. A ver, aquí un probador. ¿Cómo está? Está bueno. A ver. Están buenos. ¿Cómo está? Pulgar arriba. Bien. ¿Y tú? Muy buena, pulgar arriba. Bien.